El cuarto caso nos llega de la señora Eugenia Toledo y el tema está muy vinculado con el uso de las plantas eléctricas y la contaminación sónica y la emanación de gases tóxicas que generan estas plantas eléctricas. La señora Eugenia nos dice que el 25 de diciembre de este año un vecino adquirió un inmueble en un conjunto residencial donde ella vive y instaló una planta eléctrica. Y cada vez, por supuesto, que se va la energía eléctrica, esa planta se activa automáticamente y produce un ruido insoportable. Ellos no han tenido la ocasión de medir con decibeles a cuánto alcanza ese ruido. Y ella dice que para ellos es imposible conciliar el sueño. Son un conjunto de dos urbanizaciones grandes en las cuales existen edificios donde existen algunas casas y esto hace que ese ruido genere mayor resonancia. Ellos quieren saber cuál es la correcta manera de proceder para poder mantener el bienestar de todos los vecinos en esta comunidad y cómo manejarse en este caso. Y la señora Eugenia representa a los vecinos de un conjunto del conjunto 2, que es justamente que presenta este tema. Bueno, mira, todos esos temas de las plantas eléctricas y de la generación de ruido están regulados por las leyes. Hay normas COVENIN que indican cuál es el buen uso de las plantas eléctricas y existen también disposiciones, hay una resolución contra el ruido, contra la contaminación sónica, que nos va indicando hasta dónde un ruido puede ser soportable y hasta dónde no. Yo, claro, el tema es que una vez que se puede ver esto es cuando está prendida. Y yo le sugeriría a la comunidad que de ser posible pidiera una inspección con el cuerpo de bomberos. Haga la solicitud hasta el cuerpo de bomberos para que ellos sean quienes visiten el conjunto residencial, hagan la visita a este propietario que tiene la planta eléctrica, la revisión de la planta eléctrica, que le pidan que prenda la planta eléctrica para ver eso que usted indica, ¿no? El nivel de ruido o el nivel de contaminación sónica que tiene, cómo es el tema de la emanación de esos gases tóxicos y además esto que usted llama contaminación lumínica. Todos estos elementos técnicos tienen que ser determinados o destacados por un profesional y qué mejor que el cuerpo de bomberos para poder hacer esa inspección. Y será el cuerpo de bomberos quien haga las recomendaciones, se dirá que la planta está hábil o inhábil para funcionar. Una vez que usted tenga esta información, fíjese que esto implica es un delito. Si hay contaminación sónica, es un delito lo que se está cometiendo. Entonces, elabore el informe, haga la denuncia ante el órgano correspondiente, el órgano que le toque, el que le corresponda, para que entonces el vecino pueda resolver el tema adecuadamente. Aquí en Venezuela no tenemos un organismo a quien específicamente denunciar como se existe en otros países, pero evidentemente es bueno saber que la contaminación de ruido sónica es un delito cuando se genera un ruido de unos decibeles superiores a los que está establecido, y eso es de acuerdo a cada una de las actividades y a cada circunstancia. No hay una fórmula para cada uno, sino que simplemente existe en cada situación, según la evaluación de los bomberos, hay una serie de recomendaciones. Entonces, el primer paso, señora Eugenia, que hay que dar en este caso es la inspección de los bomberos, y ellos les van a determinar. Y si existe, por ejemplo, si existiera en su lugar guarderías ambientales que dependen de la Guardia Nacional, también es buena idea poder la denuncia en esta zona, porque estamos hablando de dos tipos de contaminación.
sónica y también de emanación de gases tóxicos. Esto es lo que le podemos a usted recomendar en este caso y nos gustaría muchísimo que nos pudiera mantener al día y nos pudiera decir cómo le fue con esta denuncia, cuál fue la reacción, no solamente del cuerpo de bomberos atendiendo su caso, o de la Guardia Nacional, en este caso que fuese la Guardia Nacional, y además de eso, si esa actuación fue suficiente para que su vecino pudiera aplacar este daño que le está haciendo a esta comunidad. Bueno, y no solamente a su caso que le perturba el sueño, sino a toda la comunidad, que tiene que existir personas mayores, niños, mujeres embarazadas. Creo que tiene un buen material para poder hacer un reclamo en forma respetuosa, además de eso, muy bien informada. De esta manera le damos esta pequeña orientación y nos encantaría poder tener el seguimiento de lo que ocurre en su comunidad. Y de esta manera le damos entonces respuesta a su caso, que fue remitido al Servicio de Atención Pública de Mi Condominio Público.com.